en sí, para qué, en qué beneficia el ultrasonido. Ok, el ultrasonido es calor profundo. Ese calor profundo te va a ayudar a desinflamar. El calor del ultrasonido estimula la circulación y al estimular la circulación, pues favorece el proceso de cicatrización interna. Todo eso te va a ayudar a desinflamar. Al desinflamar, vas a aliviar el dolor. Al desinflamar, la piel va a volver a pegarse. No, la verdad es que con cada masaje se va sintiendo la mejoría. Claro. Va sintiendo la mejoría porque todo ese fluido que está ahí acumulado va saliendo, va yendo a su lugar. Entonces, todo va... Bueno, tú te tienes que haber dado cuenta de la mejoría porque los primeros días chillé contigo aquí. Sí, los primeros días me costó un poquito de trabajo. Pero bueno, ya hoy es como el sexto, séptimo masaje de Diana, ¿verdad? Sí. Y todo está muy, muy bien, muy bien. Vas a quedar muy linda. Deja que todo esto termine para que veas, y te veas al espejo, vas a decir que esos primeros días valieron la pena. Esto se hace de manera circular, el ultrasonido no se deja fijo en ningún momento, se mantiene todo el tiempo en movimiento, y se hace por un tiempo de entre 10 y 15 minutos, ¿ok? ¿Cómo me ves? Estás perfecta. Estás perfecta. Deja que la gente pueda ver el cuerpo expuesto. Que detrás de ti creo que van a seguir viniendo estrellas aquí. Porque de verdad que has quedado muy linda, muy natural. Ya estoy loca por estrenar bikini. Ahorita, ahorita. Tienes que esperar un poquitico porque lo que pasa es que mientras hay hematoma, no te debes exponer al sol. No, no, yo soy bastante disciplinada y yo voy a cumplir con todo lo que tengo que hacer el tiempo necesario. Tienes que, yo pienso que el bikini va a ser para el próximo verano. Como dice Yori Gómez, el cuerpo del verano se hace en el invierno. Tú estás ahí en el medio. Así es. ¿Suelen todas las pacientes se dan los masajes bien? No. Generalmente las pacientes cuando tienen solamente lipo y transfer se hacen los masajes acostadas. Se le coloca unos cojines debajo de los muslos y el glúteo queda levantado, no se apoya nunca el glúteo en la camilla. Pero en tu caso, como te hiciste lipo, te hiciste transfer, te hiciste seno, pues entonces es como un poquito incómodo acostarte, que quedes reclinada y que el glúteo te quede levantado. Entonces lo hacemos así paradita, pero generalmente se hace acostado, que es mucho más cómodo para la paciente y además esas cositas que pasábamos los primeros días que te daba fatiguita, no pasa. ¿Sabes? Porque estás parada, te da una fatiga y es un poquito más... Pero acostadita no pasa eso, acostadita es mucho más cómodo. Okay. Pero bueno, en tu caso no se podría. Esto que estamos haciendo acá ahora es el masaje de drenaje linfático, que se trata de movilizar el sistema linfático para que ayude a drenar todo ese fluido que está en exceso. Y bueno, lo que va a pasar es lo mismo, va a ayudar a desinflamar y a aliviar el dolor. Al ese fluido que está ahí ir a su lugar, o sea, las vías de drenaje, pues el cuerpo siente alivio. Es como la sensación que las pacientes dicen que sienten, es como si le quitaran un peso de encima. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Mira, los masajes yo los catalogo como dolorosos pero sabrosos. Mira qué bueno. Entonces aquí está Diana en sus masajes dolorosos pero sabrosos. Y ni tanto, los primeros días sí, ya después del cuarto masaje fue como... Sí, porque realmente el masaje duele porque la piel está muy lastimada. Cuando ese fluido se mueve, tú sientes como una ardentía, como una quemazón. Sí, lo sé. Pero realmente el masaje no es duro, porque el masaje de drenaje linfático es un masaje superficial, lento y rítmico, con movimientos ascendentes. O sea, los movimientos del masaje son a favor del sistema linfático, que el sistema linfático corre de abajo hacia arriba. ¿Okay?